¡Eres una cualquiera! ¿Quién te fue con el chisme? Nadie. ¿Quién podría ser? Te he estado vigilando y ya me di cuenta de todo. ¿De qué otra manera ibas a poder estar a todo lujo en este hotel? Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Necesito dinero y solamente Enrique puede dármelo. Ya se me hacía raro que siempre tenías dinero para tu polvo. Es una auténtica mina de oro, Julián. Es una oportunidad que no podía dejar pasar. Enrique es millonario y me superconsiente. Vamos a ver si te sigue consintiendo después de que yo hable con él. No seas imbécil. Puedo sacarle todo lo que queramos para surtirnos lo suficiente. ¿Piensas que voy a seguirte viendo después de saber cómo están las cosas? Pues tú también necesitas dinero. Este es un pequeño sacrificio que tengo que hacer por los dos. Siempre te quejas de que tu papá no te da un peso y los negocios que haces con Darío nada más no me laten para nada. Es un tipo asqueroso y solamente va a meterte en broncas del tamaño del mundo. ¿Y qué es lo que tienes en mente? ¿Mantenerme? Muy pronto voy a poder hacerlo. Enrique se va a divorciar y quiere casarse conmigo. Mientras tanto, no va a faltarme nada. Es cuestión de que tengas un poco de paciencia. Por favor, date cuenta de lo que esto puede significar para los dos. Quiero todo listo a primera hora. Sí, sí, dos cámaras y camper de maquillaje. ¿A dónde tan solita y tan bonita? Chale, pero ¿por qué la agresividad? Si yo nada más le quería dar el ejemplo, pues que no debe estar aquí en el barrio sola y a esta hora. Molesta verte aquí. Que mi hijo te tenga que ver todos los días. ¿Y a ti en qué te afecta? Alejandro, de verdad lo que estás diciendo es absurdo. Yo soy el padre de Tony. Y no quiero que el niño se confunda y piense que su padre es este idiota. No. Aquí el único idiota eres tú. Y si el niño algún día me ve como su padre, ay, pues qué felicidad, porque eso es lo que yo quiero ser para él algún día. ¿Qué dijiste, pedazo de imbécil? O sea, no me entendiste, perdí el tiempo. Lo que... ¿Entonces si andas con él? Alejandro, de verdad no quiero que tengamos más problemas, por favor. De verdad, tranquila, tranquila, me hace el favor y se retira del departamento. Alejandro, por favor. Saúl, por favor, ya basta. Saúl, por favor. Un momento, hola, espera un momento. Tranquilos, tranquilos. No, yo soy macho, pero soy un ser pacífico, tranquilo. Bueno, ya, a ver, tranquilo, usted también, por favor. Es más, voy a llamar a la policía. Sí. ¿De dónde vienes? No tengo por qué darte explicaciones. Si tu hijo quiere hacer su vida, yo haré la mía. No tienes ninguna paciencia, Rosana. Pues que ya no amas a José Andrés. Mira, Amparo, tú ocúpate de tus asuntos y déjame a mí en paz. Eres una descarada. Pero no te voy a permitir que sigas ensuciando el buen nombre de la familia, ¿oíste? ¡Suéltame! No te atrevas a tocarme. Me dices a mí que no haga lo que tú haces con Mario. ¿Qué sabes? Que gastas el dinero de tu marido en la renta de un departamento y en ropa muy fina para Mario. Porque aprendas a no meterte en lo que no te importa. Ya me las pagarás, suegrita. Me las pagarás. Me has separado de mi marido con tus manipulaciones y con tus intrigas. Siempre seguirás siendo mal hasta que te mueras. Cállate. Mi padre es el único que sabe perfectamente la clase de mujer que eres. ¡No me grites, atrevida! ¡Coño! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Cabrón! ¡Tú! ¡No me hables así! ¡Me voy a gritar! ¡Voy a gritar más fuerte! ¡Cállate! ¡Déjala! ¡Haz aquí! Mira, tú no te metas. Eres el amor de mi vida. Te amo a ti. Me cansé de tu sinvergüenzura, de tu vacancia y sobre todo de tus exigencias. Chico, ¿qué te has creído tú? ¿Qué es lo que te pasa a ti, negra? Como que amaneciste tibia hoy. ¿Qué es lo que te pasa, Vale? ¿Qué es lo que me pasa? Que ya estoy cansada de ti, Vale. Me harté. Que yo toda la vida no voy a estar contigo así, ¿ok? Así que bien lejos contigo, Humberto. Sí, bueno, me bien bueno, ¿viste? Porque estamos a mano. Porque yo tampoco quiero nada hoy, te piazo de gorda. ¿Te la soporta?
Tú me llamaste a mi pedazo de corta. Me dijiste que saliste barata, ¿viste? Porque va para bien. La verdad que tú a mí ya no me despiertas, bueno, ni un mal pensamiento, ¿viste? ¿Cómo te voy a despertar un pensamiento, desgraciado? ¡Ah! ¡Si me enteré, chico, que estás detrás de la primita, de la fulanita esta Yoconda! ¡Ah, que ya no quieres salir tú de esa taguara! ¡Ah, que come que adivinaste, ah! Porque la verdad que esa mujer sí, no le falta ni le sobra nada. Parece un carrito recién entonado, para que lo sepa. Eres un cínico, un sinvergüenza. ¡Suéltame! ¡Métete conmigo! ¡Métete conmigo! ¡Pues, métete conmigo! Mira, Chucky, dale aquí, pues. ¡Ay! ¡Pastelito! ¡Suéltalo! Esta la siente que sigue empezando con este para que sepa quién es el macho en esta casa. ¡Pastelito! 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 ¡Qué quieto es! ¡Qué quieto es! ¡Te voy a jalar! ¡Vas a correr ahora! ¡Vas a correr! ¡Ya, chico Humberto! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Los dos! ¡Ya! ¡Cálmate! Mira, Humberto, esto no se va a quedar así. Ajá. Te lo juro que te voy a denunciar. ¡Y bueno, tú qué haces, tranquilo! ¡Denúnciame, denúnciame! ¡Para que para luego estás! ¡No, no, no! ¡No, no, no, ni uno! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ay, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Se me va también! ¡Se me va! ¡Hijo! ¡Si me echamos otro lado, se me va! ¡Pedazo de chulo! ¡Chulo! Está bueno ya, vale. Usted no puede permitir que un extraño esté consumiendo bebidas alcohólicas en mi casa. Patroncita, si no estábamos haciendo nada malo. Es que no le bastó con haberse presentado ayer todo borracho con la excusa esa del poema. Y hoy no trabajó lo suficientemente bien, no rindió en su trabajo. Pero bueno, patroncita, por Dios. Consenso, cada vez se me hace más evidente que usted está abusando de mi confianza. Yo creo que usted está equivocando las cosas que pasaron. ¿De qué me habla? Usted lo sabe muy bien. Lo que pasa es que nosotros no tiene nada que ver, patrona, con esto. Hágase la idea que eso nunca pasó, Consenso. Eso fue una debilidad de mi parte, pero eso jamás volverá a pasar. Si yo sé que usted lo que quiere es vivir sola y amargar para el resto de su vida, porque ningún hombre se aguanta el trato que usted me da. Que yo quiera estar sola, eso es problema mío, Consenso. Usted ocúpese de su vida, yo me ocupo de la mía. Pero claro que me voy a ocupar, pero lejos de esta casa, porque yo renuncio. ¿Cómo dice? De trabajo, que me voy de esta casa con mi muchachera. Con permiso. Mira, yo estoy lleno de dudas y no quisiera que hubiese más mentiras entre nosotros dos. A mí me cuesta mucho creer en ti y en mi papá. Esto es de cualquier persona menos de ti, chico. Es que uno se la cala porque a la larga uno se gana lo que le pasa. Pero de ti. De ti. ¿Y qué querías que hiciera, ah? Yo necesito una certeza, Violeta. Eres igual a tu abuelo. Y te mereces todas las porquerías que te han hecho. Y entiendo por qué te puso a ti al frente de la joyería y al frente de su casa. Porque al final son de la misma naturaleza, ¿ves? ¿Te refieres, ah? ¿Qué tiene que ver mi abuelo con nosotros? Que son las mismas ratas de la misma cloaca los dos. Es que esto es tremenda puñalada tramera. Y bastante razón que tenía mi mamá cuando me dijo que lo que comienza mal, termina mal. Yo nunca debí aceptar esta reconciliación. Ey, 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 viene, escúchame, escúchame por Dios. ¡Suéltame! ¿Tú crees que a mí no me entran las dudas? Cada vez que pienso en esas mentiras. Fuiste amante de mi papá, prostituta, le abortaste un hijo. ¡Por Dios, Violeta, quién eres tú! Analiza las cosas que he tenido que perdonarte. Era demasiado bonito para ser verdad. Mucha iglesia, mucho seminario, y a la final terminaste tirando las mismas piedras que los demás. ¡Anda, anda! ¡Ve y créele a Teobaldo, ah! ¡A ese ejemplar de papá! No, sí, claro, porque tú sí eres un ejemplo de honestidad, ¿no? Pues yo siempre he sido honesta contigo, chico, y con lo que siento, y lo he hecho por amor y para no hacerte daño. Pero anda, ve, ve, anda, ve y busca a Don Toño y préndele un velón. Para que seas a imagen y a semejanza de él. Complace tu necesidad de tener un Dios. Pero a mí no me estás condenando por tus inseguridades. Y yo que venía para acá a pedirte una consulta psiquiátrica. Cuando son ustedes los que necesitan ayuda y urgente. Mario Juan, mira, yo creo que tú deberías calmarte. Mírate, ¿sí? Mario Juan, por Dios, pero espérate un momentico, cálmate. ¡Cállate! ¿No? ¡Cállate!
¿Qué te hizo mi hermanito que te veo con esa carita tan...? Nada, Macy. No estoy de humor para tus ironías. Ah, ¿no estás de humor? No. Ay, entonces, ¿por qué estás así, a ver? ¿Por qué? Sí. Por vos. ¿Ah? Siempre estoy así por vos. Porque no soporto tus humillaciones, tus desprecios, tus desplantes. Estoy harto de tus lamentos. ¿Ah? Me das lástima, Delfina. Yo te doy lástima. Sí, yo lástima. Te doy lástima. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que es vivir, Delfina? ¿Sabes lo que significa vivir? Vivir es arriesgar. Arriesgar. ¿Y te, no te parece que estoy arriesgando toda mi vida para tener nuestra hija? No, lo que estás haciendo es tenerte pena vos mismo, como lo van a tener todos cuando nazca nuestra hija. Eso. Nadie, nadie, absolutamente nadie va a tener pena de nuestra hija. ¿Sabes por qué? Porque mi hija va a ser única. ¡No va a ser, única! Especial. ¡No sí, va a ser sí, especial porque no van a ser! ¿Qué no va a pasar? No van a ser porque no tienes a su padre.